Muy buenas, amigos míos. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias a todos los que nos habéis felicitado por el programa de la semana pasada, el anterior y todos aquellos que están por venir. Gracias a vosotros por estar ahí todas las semanas. Como siempre, ya sabéis que este tipo de entrevistas últimamente ya las estamos haciendo tanto para el podcast como para YouTube. Así que no me voy a enredar mucho. Ya os he hablado al principio del programa. Hemos leído unas páginas del capítulo 5 del libro Yo satanista de Teresa Porqueras. Así es que voy a ir directo al grano para meter más tema y menos charla mía. ¿Cómo estás, Teresa Porqueras? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Hola, pues encantada de estar contigo en el programa y hablar de misterios, que es lo que nos gusta. Bueno, has encantada. Visto que me he puesto mi camiseta de silos, por si acaso Satán anda por ahí haciendo de las suyas. Vale, más protegido. Vale. Bueno, esa es una de las cosas de las que vamos a hablar, pero lo primero, ¿qué tal va todo? ¿Más o menos bien? ¿La pandemia se ha llevado con cariño? Bueno, vamos bien, a todos nos ha tocado la pandemia de una u otra manera y bueno, es una vida que ahora mismo será diferente porque la pandemia nos ha cambiado a todos en algún aspecto, o sea que yo creo que siempre van bien. Las desgracias, hemos de mirar al lado positivo de las cosas. Y bien. Hablaba yo a puerta cerrada la semana pasada con un médico, amigo mío, y yo le preguntaba, digo, no voy a decir el nombre, me lo invento, amigos, Luis, por ejemplo. Digo, Luis, ¿cómo está la cosa? Que vengo del hospital y ya está lleno de gente otra vez, pero de gente de que han abierto las puertas a hacer sus cosas. Y me dijo, mal. O sea, pero así, rotundo, me dijo, mal. ¿Y cómo viene? Digo, peor. Y, okay. O sea... creo que debemos de tener paciencia, todos hemos tenido bajas, como se suele decir en la guerra. El médico me decía, un amigo suyo, médico de toda la vida y amigo de toda la vida, pues falleció en esta gran guerra que tenemos contra el bicho. Y bueno, quizás todo va un poquito, ¿no?, con lo que vamos a hablar hoy, esas energías negativas que ahora veréis cómo Teresa nos va a desmitificar un poco todo esto, pero no os voy a hacer spoiler porque, amigos míos, tenéis que leer el libro Yo satanista. Ya no sé cuál va a ser el siguiente, porque si veis detrás de mí, cara a cara con Satanás, ahora Yo satanista, bueno, luego le preguntaremos qué será lo próximo, pero eso para el final. Teresa, yo quería empezar al principio, pues para que conozcamos un poquito, sobre todo las grandes mentiras. Yo ayer veía cosas tuyas, trabajos tuyos, y me daba una vuelta por otros youtubers y otros vídeos. Y a uno le tuve que contestar, le dejé un mensaje y le dije, a ver si te documentas mejor, porque no tienes ni idea de la Inquisición. Que si tortura, sangre, unas maquinarias y unas cosas, la Inquisición no podía hacer sangre, ¿vale? Eso tenerlo todos claro, ya lo hemos dicho con Fermín Mayorga muchas veces. En este caso, la imagen de Satán que nos viene del pasado es esa bestia negra, ese cabestro, ese cabrón que se decía. Yo he hablado de esto, creo que fue una vez en cuarto milenio, hablábamos de las brujas del Casar, que hacían ese pacto con Satán, que al final, con los años... y la cultura, y es olvidarnos un poco de lo que la religión cristiana nos ha metido con cuchara y tenedor, no es una realidad. Es otro Satán, es otra cosa. ¿Qué es esta imagen de Satán y cómo evoluciona hacia la época más moderna, Teresa? Pues mira, la imagen de Satán ha estado desde siempre en la mente del ser humano. Ya en la antigüedad, el hombre miraba al universo, miraba al mundo y veía que se producían una serie de catástrofes. Las cosechas iban mal, había inundaciones, había enfermedades y el hombre, que es muy curioso por naturaleza, siempre intentaba encontrar un porqué de las cosas y intentó de alguna manera encontrar un ser que fuera el responsable de todas esas desgracias. Esa fuerza exterior le dio un nombre y en el momento que das nombre a las cosas, esas cosas se materializan. Y así se materializó un demonio que es Satán, que es la representación del mal en el mundo. Piensa que la idea del mal está integrada en lo más profundo de nuestra mente. En todas las culturas, en todas las religiones se habla de un ser malvado que estaría en contraposición con la deidad. Y a partir de ahí se han forjado todas las religiones, ¿no? Esa es la idea primigenia que tenemos del demonio,
hubo ya una época más romántica en la que ya vemos a un Satán no tan malo, y actualmente Satán pues no causa tanto miedo. La gente pues llega un momento en que hay bailes, hay pastelitos, hay celebraciones en honor de Satán, pero aún hoy Satán es una figura muy respetada, muy temida en las religiones, porque el cristianismo, el catolicismo habla pestes de Satán. De hecho, en mi anterior libro yo puse sobre la palestra una idea que estaba muy integrada en la religión católica, y es que Satán existe, los exorcismos existen, y por esa razón hay esa guerra bien mal, y según la religión católica y según la mayoría de las religiones existe esa guerra, ¿no? O sea, eso lo tenemos muy integrado desde que nacemos en nuestra cultura, y yo trataré pues, en esta entrevista un poco de desmitificar un poco esa idea de Satán, y os lo haré pues explicando mi experiencia y no leyendo libros, no yendo a buscarlo en lugares extraños, no, yo lo que quise es vivirlo a través de mí, experimentarlo, hablar con personas y durante años, porque he estado 3 años y actualmente también estoy en contacto con una serie de personas, y para tratar de descifrar qué es el satanismo. Sí, yo creo que habría que desligar un poquito todo eso. Antes de saltar al libro, hay que recordar que Cara a Cara con Satanás fue un trabajo impresionante, magnífico. Este nuevo viene ya más gordito, más completo, y yo creo que es una evolución importante. Por eso luego, para terminar, acuérdate, te preguntaré qué será lo siguiente, porque ya lo siguiente no sé si será montar en globo o ir al cielo. Pero en cualquier caso, después de darte estos meneos con Satanás y con las... Pues, por ejemplo, yo quería ir a las posesiones. Tú has estado trabajando sobre las posesiones en este libro, en Cara a Cara con Satanás, y quizás el problema es siempre el del hombre. Porque unas posesiones, depende de qué cultura, es un tipo de demonio, y hay que decir que al final no es Satanás como tal. Satanás es, no es ni más ni menos que un nombre al fin y al cabo, ¿no? Quizás ese tipo de posesiones son otra cosa, que no tiene nada que ver con el satanismo. O el satanismo no tiene nada que ver con el Satanás, ese demoníaco de los cuernos que en las películas han hecho tanto daño, ¿no? Bueno, yo ya te digo, los dos libros son como las dos partes de la misma moneda. O sea, en el primer libro voy en busca del demonio a través de la Iglesia Católica, personalizado en la vida del exorcista de Barcelona, que en el libro voy repasando. Y en la otra parte hablamos de Satanás, del satanismo, de mano de un conjunto de satanistas que me voy encontrando en estos años, ¿no? Entonces son las dos partes de la misma moneda tratando de explicar lo mismo, con la idea de que el lector saque sus propias reflexiones, que no nos creamos todo lo que nos dicen, y menos la Iglesia, ¿no? Que tengamos las dos partes y que cada lector extraiga sus propias conclusiones. Pues te hago la pregunta entonces, perdón, te hago la pregunta más directamente, quizás. ¿Una posesión demoníaca, como se suele llamar, o una posesión, vamos a dejarlo ahí, una posesión de las que tú has podido verificar, tiene algo que ver con Satán? Mira, esta pregunta es clave y es importantísima. Yo he intentado dilucidar esta idea, a ver, y es muy complicado. Los exorcistas me decían que verdaderamente el demonio existe y que verdaderamente es una fuerza, un espíritu, me decían ellos, que interactúa con los seres humanos y provoca pues, toda una serie de fenómenos increíbles, porque a mí me comentaban los exorcistas que había personas que hablaban lenguas, que tenían una fuerza desmesurada, que se tiraban por el suelo, que vomitaban clavos, etcétera, etcétera, incluso que levitaban. El sansonismo, la xenoglosia, de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y estos son testimonios reales, a mí los sacerdotes no me mienten, o sea, esto es real, y yo el tema de la fuerza desmesurada, el lenguaje, eso yo he asistido y lo he visto. ¿Es un demonio?
La persona está convencida de que es un demonio. Los exorcistas están convencidos de que son demonios. Y claro, ante eso es la opinión de ellos, ¿no? Que puede ser alguna enfermedad, un trastorno mental, claro, evidentemente que podría ser, pero siempre tenemos que descartar alguna enfermedad mental. Lo más curioso de todo es cuando yo hablaba con los mismos satanistas, que ya hablaremos que hay dos bandos, pero el más interesante de todos, que es el protagonista de mi libro Rubén, que forma parte del satanismo teísta, él creía en la presencia de los demonios como entidades, egregores, entidades conscientes, y él, como satanistas teístas de Hispanoamérica y de otras partes del mundo, creen que esta comunicación es posible. De hecho, ellos, fíjate lo que te voy a decir, buscan la posesión, la buscan voluntariamente, que ese demonio de alguna manera les proporcione conocimiento. Y hay como una especie de comunión, hay un ritual que ellos ensalzan y de alguna manera... Eso me recuerda, Teresa, mucho, yo creo que lo has tenido que vivir en Barcelona, aquel movimiento que había de, no recuerdo el nombre, no sé si era por aquí, en los años 90 se dio mucho, de estos que iban a los cementerios a dormir en lápidas para entrar en contacto con esa energía y llegar a ese un poquito... como avanzar, no en el conocimiento, sin pretender hay, más allá. Hubo grupos, y los hay, que sí, van sí. a cementerios. De sí, hecho, sí, cuando sí, explico sí. un poco la historia de Rubén, ya estamos desgranando un poco el libro, explico la historia en forma novelada, todo el libro para que no aburra al lector, explico sus inicios, y sus inicios en Cataluña, en Barcelona, era con un grupo de personas que iban a cementerios, y él me explica pues varias historias relacionadas con cementerios, lo que hacían allí, sin ningún tipo de tabú. Así que sí, es cierto eso. Además, es que por eso muchas veces yo creo que el problema es nuestro, ¿no? Esto pasa un poco como en la ufología, tienes que explicar continuamente que ovni no tiene nada que ver con marciano ni con extraterrestre, son tres cosas distintas. Un marciano es de sí. Marte, un extraterrestre es algo que no es de la Tierra... Y un ovni no es un marciano verde, es un objeto volante no identificado. Entonces, quiero decir, una posesión no tiene por qué ser ni demoníaca, ni de Satán, ni de cualquier tipo de religión. En el mundo en el que hoy intentamos avanzar, que cada vez estamos más cerca de esa luna, de ese Marte, de ese universo tan grande que tenemos, puede ser algo que no comprendamos a nivel energético, como tú has dicho, que interactúa con nosotros, y bueno, como somos... incultos y muy jóvenes en esto del universo, porque no somos nada en comparación al tiempo y el espacio, cómo se mide, pues claro, pues somos pequeños ignorantes y lo llamamos pues como las apariciones de la Virgen, que parecen muchas veces ese holograma que se interpone como si fallara la conexión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final esto va un poquito por ahí. En el caso de Rubén, yo leía al principio del programa, empezaba un poquito, pues bueno... Me llamó la atención el capítulo 5 por cómo empezaba, ¿no? Empezaba cuando Satán llama a tu puerta, pero tú especificas muy bien, que ahora nos dirás eso de los tipos de satanismo, que va tocando otras puertas. Esto me recuerda un poquito al viaje a Oriente, no sé si de Hermann Hesse, ese viaje, de esa aventura para llegar a un fin, ¿no? Él va tocando esas puertas de distintos... no sé, llamarlo sectas o grupos de conocimiento, o llamémoslo X, hasta llegar a donde está a día de hoy, ¿no? Mira, me gustó mucho esa idea de Satán llama a tu puerta, porque en un momento dado las personas hacen muchas preguntas. Hay individuos muy curiosos como Rubén, que ya desde la adolescencia ya se hace esas preguntas, ¿no? Pero hay otras personas que pues cuando tienen más posibilidades de hacer cambios en su vida, se hacen esas cuestiones, ¿no? Y en ese momento en que uno se cuestiona la religión y la vida, uno va buscando filosofías, movimientos, y muchas de esas personas tan curiosas acaban llegando al satanismo. Acaban llegando porque el satanismo es la respuesta a todas esas
cuestiones, ¿no? Porque aquí tendríamos que hablar qué es el satanismo, y no es ese ser diabólico, ese ser malvado que tenemos todos en la mente, porque yo lo primero que les decía es, pero si Satán es tan malo, ¿cómo podéis adorar a Satán? Y ellos me decían, mira Teresa, Satán no es un ser malvado. Desde nuestro punto de vista, el malvado es Dios, porque Dios es el que te manda una serie de mandamientos para cumplir, el que crea el infierno, el que si no haces lo que tienes que hacer por ley de Dios, estás pecando, es el malo por naturaleza. Claro, pero en esa sinergia, Teresa, perdón que te corte, en esa sinergia siempre es Satán el que te da todo lo bueno para llevarte a su, ¿no? a sus filas. Sí, pero desde el punto de vista de la Iglesia, estar con Satán es pecar y ir al infierno. Pero desde el punto de vista satanista, Satán no es un ser malvado, al contrario, es un ser que da la luz al hombre, que da la oportunidad de que el hombre pueda elegir si quiere A o quiere B. En el satanismo no existen los dioses, no existen las fuerzas sobrenaturales, no existe el infierno. Cada uno tiene su propia ley y el sexo, por ejemplo, algo que la Iglesia pues, de alguna manera aparta siempre, que es algo pecaminoso, pues en el satanismo es algo que se abandera el sexo. ¿Por qué no? Ellos creen que no es pecado el sexo, ¿no? Esto es una de las cuestiones, ¿no? Entonces, esta es la idea que yo os quiero transmitir, ¿no? Porque Satán, para los satanistas, no es la maldad, no es un ser malévolo. Es un ser que de alguna manera se enfrentó a Dios, es el crítico por naturaleza, es un ser que de alguna manera es un modelo a seguir para los satanistas ateos, porque los ateos, los satanistas de esta terminología ateísta, ellos creen que Satán no existe, es una metáfora. O sea, fíjate la libertad de creencias que hay dentro del satanismo, ¿eh? Hay individuos que creen que Satán es una metáfora y hay otros que creen que verdaderamente existe, ¿no? Y aquí se combinan multitud también de ideas híbridas, porque hay otros multitud de grupos que no creen ni una cosa ni otra, ¿no? Hay esa libertad, porque lo que es el satanismo es alejarse de del dogma de lo que hay que creer sí o sí, sino de alguna manera abandera la libertad. Cada uno puede creer lo que quiera, lo que desee. Entonces yo creo que soy también un poco satanista, entonces, porque porque al final... Todos al final somos un poco satanistas. Sí, sí. Creo que muchas veces lo he comentado sobre el Evangelio de Tomás, que dice, ¿no? Debajo de esta piedra me encontrarás, o de esta madera, o sea, como diciendo que la divinidad está en ti y no en, claro, y no en otro sitio, ¿no? Por eso cuando aquel concilio hace 1700 años aproximadamente definía lo que les interesaba a ellos como cristianismo, pues de aquellos barros vienen estos lodos, ¿no? Porque al final ni Jesucristo, que no, que es mentira, que aquel Jesús de Nazaret, si existió, era, pues bueno, ese personaje, otro que peleaba más por sus ideas, quizás de otra manera a los que se rebelaban en la época, pero bueno, yo creo que al final son los poderosos que al final crean su propia gran secta, ¿no? Porque eso sí que es que yo lo he dicho siempre, ¿no? ¿Qué religión te pide o te dice esto es mejor que lo tuyo? O sea, al final, ¿por qué tienes que pasar por un sacerdote para llegar a Dios? Yo creo que al final nuestros actos nos definen, si, sí, ¿no? Como personas. Y quizás el satanismo va en esa liberación de ideas de que tal actúas que en tu vida así te va, ¿no? Y como la liberación del sexo. Es que yo no sé, por ejemplo, lo hemos hablado aquí con Fermín Mayorga muchas veces, cuando nos hablaba de la Inquisición, de los enterramientos de niños en conventos, si es que han sido una banda de violadores en su gran mayoría. O sea, apartar al hombre ya no del sexo, sino de sus instintos, como el de la comida, según qué religión no comes esto u lo otro, el sexo olvídate, la mujer es esto u otro, pero qué tontería es esa. Y es que ya deberíamos de verlo. O sea, es que el cristianismo tiene nada. El hombre lleva, ¿cuántos años lleva en la Tierra? Miles de años. Estamos hablando de una religión que tiene apenas 2000, por decirlo de alguna manera. Me parece ridículo que todavía a día de hoy se defienda o se persiga al satanismo como
lo que sé, ese demonio con cuernos que va a llamar a tu puerta, te va a poseer y vas a matar a todos, en plan Amityville, ¿no? Eso es lo que esta gente quiere que comprendamos. Lo que pasa es que yo creo que el espejo a 2021 todavía está muy lejos de verse en la realidad, ¿no? Que es un trabajo que quizás aquí tú tratas bien, ¿no? En el libro. ¿Cómo evoluciona Rubén? Porque no conocemos a Rubén. Rubén tiene una profesión también muy relacionada con esto, ¿no? Bueno, Rubén, no digo exactamente cuál es su profesión, no digo. Bueno, yo creo que he visto algo. Su profesión, digo que trabaja en una empresa, pero no digo exactamente de qué trabaja ni nada de eso, porque una de las cosas que me pidieron la mayoría de personas que intervienen en el libro es que guardara el anonimato y que no diera sus nombres y si podíamos evitar pues que fueran reconocidos. Eso sobre todo porque sí. El satanismo es algo muy secreto. Te das cuenta de que quieren guardarlo pues de una forma muy anónima. Pero bueno, sí que es cierto que hay sacerdotes, por ejemplo, que acompañan un poquito todo esto, ¿no? Sí, él por ejemplo, pues es sacerdote de un grupo satánico, por ejemplo. Y me gustó conocerlo porque a través de él empecé pues a ver el mundo satanista desde un punto de vista muy interesante, ¿no? De cómo él había formado su iglesia. Incluso a lo largo del libro, un amigo suyo forma un grupo, también una especie de iglesia, y estoy en esa formación. Me dejan los papeles, unos papeles necesarios para que las personas que se quieran apuntar tienen que saber. Y bueno, de alguna manera intervengo un poco y eso pues es muy interesante. Bueno, ver cómo algo nace de la nada. La gente debería de saber que tampoco es tan fácil. Tú tienes que hacer un peaje, ¿no? Para poder introducirte un poco y contarnos todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Un peaje? ¿A qué te refieres? Bueno, que no llegas y llamas, oye, que soy Teresa y que quiero hablar de esto. Que tiene que haber algo más, no es tan sencillo. Bueno, me puso a prueba, ¿vale? Se me refiere. Puso a prueba porque no es fácil que una persona se abra y más un satanista, que es muy cerrado. Tuvimos varias conversaciones y yo tuve que ser totalmente honesta en mis pretensiones, porque yo le dije, mira, yo quiero hacer un libro distinto, quiero adentrarme en este movimiento y quiero explicarlo desde dentro. Y tuve como varias pruebas, varias conversaciones en las que él, pues de alguna manera, trató de dilucidar pues, si yo iba en esa línea o en otra, porque hay muchos periodistas que tratan de alguna manera de tirar por suelo todas estas ideas y ya van con unos prejuicios, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando él más o menos se fue abriendo. De todas maneras, hay mucho secretismo. Me costaba a veces estirar la cuerda para saber cosas, ¿no? Me costó bastante. De hecho, ya te digo, más de 3 años para de alguna manera construir algo con sentido. Claro, es que ahí iba yo, 3 años. Y casi enlazas un libro con otro, prácticamente es como hacer dos películas a la vez, ¿no? Prácticamente, sí. Bueno, como tampoco vamos a desvelar muchas cosas, yo lo que hago en estos casos es abrir y vemos capítulos, ¿no? Y claro, ¿vale? Es que los capítulos son... O sea, los títulos de los capítulos están ahí para que no te dejes de leer el libro, ¿eh? ¡Hombre! Los lectores se sorprenderán porque sí. Es una historia real, no me he inventado nada, simplemente igual los nombres los he cambiado un poquito. Es una historia real de mi vivencia, de que yo me voy encontrando con una serie de personas, me voy entrevistando con ellos, vamos a sitios, hacemos cosas y todo está en un tono novelado. Y yo voy sacando temas que a mí me interesan, temas muy tabús y esos temas muy tabús que las personas, todos estamos pensando y no nos atrevemos a plantear estas cuestiones, pues esas cuestiones salen, ¿no? Y cuando salen, salta la magia.
porque son temas muy controvertidos. Hay temas, por ejemplo, que al principio no los podía tocar, ¿no? Porque no nos conocíamos mucho, la otra persona tampoco se atrevía, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues puedo ver su templo, por decirlo de alguna manera. Me costó mucho ver un templo satánico porque él no quería, ¿no? Y así, pues, poco a poco vamos adentrándonos en un mundo que espero que el lector, pues, eso le guste, ¿no? Me que, recuerda un poquito al rollo también con Juan José Gallego, ¿no? Al principio yo me acuerdo de cuando lo leí que no, hasta que empieza a soltar un poquito, te costó. Son personas, piensa, son personas muy cerradas, haciendo ciertas actividades que son tabú en la sociedad, y que no están acostumbrados a que alguien les pregunte y abrir su alma, por decirlo de alguna manera. No están acostumbrados. Yo creo que la grandeza está dentro, Teresa. Claro. La grandeza está dentro. Y estos hombres han trabajado mucho como para que ahora, hoy día, vivimos en la época de te señalo con el dedo y te falto al respeto muy rápidamente. Quiero aprovechar, hacer un impasse, amigos míos, y hacer un poquito recordatorio, no sé, para relajar la situación. ¿Tú conoces, has oído hablar de la Catedral de Justo en Mejorada del Campo, en Madrid? Sí, que ha muerto el hombre sí, hace poquito. Sí, el sábado, creo que fue. Pues yo vivo aquí, yo vivo al lado de la catedral, a apenas a 1 kilómetro. Y este hombre, en sus tierras, ha construido algo pues a lo largo de sus 90 y creo que ha sido con 96 años, un sueño. Ha construido un sueño, porque yo he estado dentro, yo estuve enseñándole la iglesia, bueno, la Catedral de Justo, se la estuve enseñando a Miguel Ángel Pertierra, y claro, es un peligro moverse por allí, porque está todo por el suelo y tal, pero es un sueño. En el satanismo hay personas exactamente igual, ¿no? Quiero decir, es un sueño, es una creencia, voy adelante con mis ideas, solo que la sociedad, quizás el nombre de satanismo es lo que les echa un poco para atrás. Y cuando, amigos míos, abráis el libro, vais a ver aquí cosas que dices, un antifaz y una daga, tras las huellas de Satán, la historia de Manuel, la mujer de las gafas de sol. Y llegamos, por ejemplo, al 28, que es el homenaje a Aleister Crowley, al mal llamado mago negro o brujo. Bueno, Aleister Crowley hizo muchísimas más cosas que todo esto. De hecho, fue una gran figura para un montón de personas. Tú, en tu investigación o en tus charlas con ellos, ¿cómo definen ellos a Crowley? Bueno, Crowley es una figura para ellos muy importante en su ideología. Él no era satanista, pero sienta las bases de la magia. Y es una personalidad que un tanto caótica, le daba mucho a las drogas y se iba mucho la pinta, pero tiene una parte que es la que admiran los satanistas, es esa parte de descubridor, de mago, de persona que hace lo que quiere y que dentro del mundo de la magia crea todo un recorrido que después se ha seguido y se sigue actualmente. Un regalo muy especial. Uf, el regalo, sí. Mira, esto es esto es a medida que yo voy conociendo a los satanistas, bueno, vamos interactuando y en un momento dado alguien me hace un regalo muy especial. Y ese regalo, de alguna manera, me ayuda a abrir los ojos. ¿Cómo suena eso, eh? Sí, no cuentes más, porque entonces No cuento más. Yo sabía que había marcado bien entonces aquí mis apuntes. En el libro explico qué regalo es. Claro, por eso no quiero que lo cuentes tú. Porque si de verdad te cambia, porque eso es una cosa que también, cuando hablamos de satanismo, yo te he oído hablar en entrevistas que, claro, evidentemente esto no tiene nada que ver. Hay mucho ritual, como en cualquier otro grupo, es que no quiero llamarlo sectas como tal, ¿no? Porque es que en este país dices una palabra y todo suena mal. Pero bueno, no sé cómo llamarlos específicamente, ¿no? Grupos de... Son grupos, es una filosofía de vida. Sí, filosofía de vida, una manera de vivir y de creer, ¿no? Sí.
Entonces, sí. Es que parece ser que si eres cristiano eres bueno y si eres otra cosa ya eres malo, ¿no? En esta cultura tan occidental. Sí, sí, es que la religión es eso. Si crees en Dios eres bueno, si no crees en Dios eres malo. Sí, se lo has dicho perfectamente. Bueno, yo he conocido a un chavalito de 24 años que solo lee libros que le dan en la iglesia y todavía cree en que se creó en 7 días y tal, y no fui capaz de convencerle de lo contrario, ¿eh? No. Eso existe. Bueno, entonces, al final, cuando hablamos de rituales, ¿cómo son un poco, dentro de lo que puedas contar, los rituales de...? Son muy parecidos, bueno, al final todo está basado en la magia blanca, en la magia negra, hay todo tipo de la magia del caos, por ejemplo, que de todo esto Crowley habla mucho, pero aquí no se habla de, aquí no hay esos asesinatos y esas cosas que se ven en las películas, eso no tiene, aquí no se llevan niños y un cuchillo, y esas cosas no pasan, ¿no? Bueno, a ver. En condiciones normales. Sí. Claro, en condiciones normales. Ellos, dentro de su filosofía, una parte importante es el ritual. No todos realizan rituales. Los satanistas más ateos, que practican un satanismo filosófico, muchos de ellos no han hecho un ritual en su vida, o como mucho hacen unos rituales muy sencillitos. Pero los satanistas más teístas, los luciferistas, por ejemplo, les encanta practicar la magia, la alta magia, y practican sus rituales. ¿Y cómo son esas ceremonias? Pues son ceremonias oscuras, que llaman ellos, son psicodramas. Y de alguna manera ellos teatralizan esa escena, ¿no? Y para que la magia tenga mucho más poder. Entonces utilizan pues esos tapetes negros, el pentagrama de cinco puntas, imágenes de demonios, velas negras, todo esto forma parte de su psicodrama. Incluso ellos se ponen la túnica negra porque ellos necesitan de alguna manera concentrarse en esa magia que quieren realizar, y para ellos es muy, muy importante esa teatralización de los sentidos, ¿no? Para de alguna manera conseguir que esa magia sea efectiva. Los rituales de sangre existen en el satanismo. Son, por ejemplo, muchos magos negros lo que hacen es, a veces se cortan un dedo, extraen un poquito de sangre del propio mago y con eso hacen un ritual de sangre. Hacen también rituales con la sangre menstrual de la mujer y ya está. Hacemos un paso más y muchos satanistas teístas lo que hacen es utilizan pues algún ritual con animales. Esto se lo comentas a un satanista filosófico y lo rechaza totalmente, y en España, sobre todo, se practica el satanismo filosófico. Jamás de la vida practicarán un ritual con animales. Yo he hablado con personas que están en contra. De hecho, Anton Sandoz LaVey, que fue el creador del satanismo en Estados Unidos en el año 66, él estaba en contra de los sacrificios animales. Mientras escribo el libro, me vienen historias. Muchas personas me cuentan ideas, historias. Y en una de ellas me vino una historia muy sui generis, y averiguó que era mentira y no la pusimos en el libro. Era una persona que por circunstancias se había inventado una narración y me quería vender la moto, y evidentemente esa historia no salió en el libro, porque viendo a la persona que te lo cuentan automáticamente vi que eso no era verdad, ¿no? Hay que hacer un análisis de quién te cuenta esa historia, claro. ¿Cómo es esa persona? Entonces, ¿te lo crees o no te lo crees? Es que el ser humano es como es, ¿eh? Que yo sé de que una generación entera se ha pasado dando vueltas a los discos para atrás, ¿eh? Sí. Eso yo creo que lo hemos hecho todos en algún momento. Y en un momento dado, mis conversaciones con Rubén, sucedió algo, y es que una persona conocida de Rubén le mandó un mensaje que me dejó un poco en stand-by, ¿no? Le dijo que había
visto un crimen de un bebé. Rubén se quedó un poco parado, no le dio mucha importancia, pensó que a lo mejor era mentira. Yo se lo comenté a mi editor en ese momento, oye, mira, que me he enterado de esto, y mi editor, lo tenemos que decir a las fuerzas de seguridad. Y en ese momento lo comuniqué, se intentó ir un poco por esa senda, no hay nada, porque muchas historias de estas que te cuentan, que te dicen, son por puro protagonismo. En España ya ha habido varios casos y todos son falsos. Esto Manuel Carballal lo sabe, porque también a él le habían comentado varios casos, sí, y se averiguó que eran completamente falsos. A mí me llegó un caso, como te comenté, lo pusimos en manos de la policía, pero ahí está. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que depende un poco de en qué zona del mundo es más fácil matar que en otra. Y claro, no es lo mismo que te vayas a la selva X o México, que está a la orden del día. Luego son, a ver, el problema de la incultura, ¿no? La religión se hace más fuerte y la contrarreligión, por llamarlo de alguna manera, se hace más fuerte cuando el nivel de incultura es más alto. Eso es así. Ya sabemos que, yo qué sé, los grandes cárteles hacen una serie de rituales demoníacos y de todo, ¿no? Y al final lo que venden, quizás, ¿no? Como ha habido procesos, pues para obtención de grasa humana, y se inventan un protocolo de estos demoníacos para simplemente asesinar. Pero bueno, quitando eso, hay una cosa que has dicho antes de los demonios y que usan esas imágenes, y yo me he quedado con el detalle de preguntarte cuáles. Porque siempre estamos con el cristianismo, pero es que hay demonios de todos tipos, de todas las culturas. ¿Son más, pues, del cristianismo o anticristianismo, o es un demonio en general de cualquier religión válido? Bueno, cada satanista es un mundo, y cada satanista es amigo, por decirlo de alguna manera, de algún demonio particular. A Rubén le encantaba Asmodeo, y Asmodeo formaba parte siempre de sus rituales. Pero una de las figuras que nunca falta en un ritual es la figura de Bafomet. Pero, por ejemplo, el Bafomet no es... Es que el Bafomet es que está mal dicho. O sea, está mal... No es un demonio al uso. Es que no es un demonio ni siquiera. Es una figura mitad hombre, mitad chivo, que es el ejemplo de la dualidad. Eso es. Y los satanistas se identifican mucho con la dualidad, ¿no? Mitad animal, mitad ser humano, porque el satanismo lo que es mucho amor a la carnalidad, ¿no? Igual que el catolicismo lo que quiere es que seamos espíritus y olvidemos nuestro cuerpo, el satanismo va muy atado a esa carnalidad, ¿no? Y quiere que disfrutemos de nuestros sentidos, de nuestra sexualidad, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, ¿no? Y por eso te digo que el Bafomet tiene mucho sentido en el satanismo, ¿no? Por esa dualidad. Claro, pero no sé si me he expresado yo bien con la pregunta. Depende de a qué culturas vayas. Tú sabes que los chinos tienen sus infiernos y sus demonios, el mundo árabe igual. Entonces, cuando hablamos de satanismo, el satanismo no solo hablamos en España o en Occidente, es un poco global. Hoy día ya todo es global, con lo cual... ¿qué vale un demonio del infierno chino? Bueno, ya sabes cómo son los chinos, infierno de no sé qué, infierno de, o sea, es la leche, la cantidad de infiernos que tienen. Entonces, ¿cómo va un poco eso? Por eso te decía, si era siempre la contraposición del cristianismo, o nos podemos ir a demonios de cualquier otra cultura, que no tenga que ver nada con el cristianismo. Bueno, esto depende del satanista, porque esta es una filosofía de vida muy individualista y cada satanista la concibe de una manera diferente. No hay un prototipo, ¿no? Hay, por ejemplo, satanistas ateos que utilizan en su ritual simplemente la imagen de Bafomet y ningún demonio más. Y luego hay otras personas, pues, que más inspiradas por el mundo egipcio, por ejemplo, pues tienen imágenes egipcias, hay incluso, pues, personas que tienen otra simbología más tipo de magia negra, ¿no? Con imágenes de demonios, ¿no?
de... Que no tiene nada que ver ni con Crowley ni con nada, sino con lo que tú te identifiques. Claro, porque cada satanista concibe el satanismo de una manera diferente. Aquí está la creatividad que ellos impulsan, ¿no? No hay un dogma, no hay una Biblia, y cada satanista puede hacer y concebir a Satán como quieran. Vale. Esa es la libertad de la que ellos, de alguna manera, hacen gala. Hemos llegado a ese momento libre en el que yo ya no pregunto, bueno, a lo mejor te tiro alguna cosa, pero quiero que estos 10 últimos minutos, más o menos, seas tú la que nos despeje o dudas o cómo tú quieres que el lector afronte este tipo de lectura. Ya hemos dicho que hemos separado el satanismo del anticristianismo. Esto no tiene nada que ver ni con posesiones ni con cosas raras. Esto es otra cosa, es una forma de vida. Eso está claro. Los rituales son como puedan ser los de cualquier otro tipo de grupo que se dedique a su forma de creer o vivir. Siempre respetando la vida, que esa es otra cosa, ¿no? Que aquí no se va... Que, es lo que yo te decía, que no se va cuchillando aquí, taca, taca. Esas cosas, bueno, esas cosas las hacen otro tipo de grupos que son unos enfermos mentales, casi estas grandes élites que hacían superorgías o terminaban asesinando, pero por su propia enfermedad mental. No porque se lo diga un demonio ni se lo diga un ángel, ¿no? Creo que eso queda claro. Entonces, 10 minutitos para ti. Vamos comentando ya libremente cómo debemos afrontar este tipo de lectura y el satanismo a día de hoy en la España, por ejemplo, más actual, que es de lo que va este libro, porque hay que decir que es dentro del movimiento satánico español. Exacto. Pues la gente que no tenga miedo. No tenga miedo porque hay ciertas personas que, claro, ver esto de satanismo... Lo he escrito en forma de novela, es una forma muy novelada, el lector me acompaña en cada vivencia y no pasarán miedo, al contrario, se emocionarán conmigo porque cada vez hacemos un pasito más para conocer a estas personas y estas personas tienen la bondad de enseñarme cómo viven, tienen la bondad de explicarme sus experiencias, sus inicios y el lector irá de mi mano en todo momento y será una experiencia, espero, muy, muy gratificante, ¿no? De desmitificar una idea que todos teníamos de lo que era el satanismo, que la literatura, las películas, la religión nos había metido en la cabeza y yo tenía curiosidad por saber qué era exactamente y los mismos satanistas me lo explican. Al final del libro me entrevisto con Miguel Pastor, que es el presidente de la Asociación de Satanistas de España, que justamente cuando estaba acabando el libro, la asociación estaba empezando a crearse. Y con él tengo una entrevista, abordamos qué es el satanismo desde su punto de vista, él practica un satanismo filosófico, y ahí está la contraposición, ¿no? El filosófico que no cree que Satán exista y los teístas, protagonizados por Rubén, que sí que creen que Satán es una figura que de alguna manera se puede comunicar con el hombre, ¿no? Es una contraposición muy interesante. No creo en las iniciaciones. Sí, él no cree en las iniciaciones. Y sin embargo, Rubén sí que cree en las iniciaciones. De hecho, él en el libro nos explica cómo fue iniciado por la élite burguesa en Barcelona. Me explica justamente cómo fue esa ceremonia, qué sucedió, y es la contraposición, ¿no? Que hay múltiples grupos, todos se llaman satanistas, pero en función de sus creencias, pues actúan o no de una manera u otra. ¿Existe Satán? Pues si le preguntas a un filosófico, a un satanista filosófico, te dirá que Satán es una metáfora que no existe realmente. Si le preguntas a un satanista teísta, te dirá que sí, que es una esencia, un egrego, una consciencia que el hombre ha creado, pero que nada tiene que ver con las religiones. Yo creo que al final, Teresa, no puede ser una proyección de nuestro lado más oscuro en cuanto al mal se refiere y nuestro lado positivo también, ¿no? Claro, es que piensa que las iglesias no creen que el hombre pueda actuar con maldad, siempre creen que el mal
forma, es algo exterior al hombre, por eso de ahí la aparición del demonio, ¿no? Ellos creen que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre no puede hacer maldades, siempre tiene que haber una figura Satán que explicaría toda la maldad que existe en el mundo, ¿no? Esa es la idea de las religiones. Y claro, ahora viene el satanismo y te dice que Satán no es el malo, que el malo es Dios, ¿no? Entonces te quedas un poco así, ver, ¿qué es esto, no? Es que el problema que tiene la religión cristiana a día de hoy es que no puede justificar nada, prácticamente nada de lo que dice, ¿no? Porque cuando a ti se te muere un hijo de una manera, me da igual ni que sea por enfermedad o por accidente, dices, ¿cómo es posible, no? Que un niño tenga que pasar por un infierno, yo, de una enfermedad larga, de un cáncer, de no sé qué. Al final, hoy escuchaba a José Manuel Nieves hablar de que nosotros somos quizás de los poquitos a nivel de la Tierra que pensamos en estas cosas, ¿no? En los hijos, en la mayoría de las especies y plantas y tal que se dan en la Tierra, no es así. De hecho, hay especies que se los comen, quiero decir. Entonces, al final, somos nosotros los que creamos todo esto del bien, el mal, y quizás el satanismo va un poco en esa, el satanismo más libre en esa parte. Habrá satanismo más oscuro, yo qué sé, como en cualquier época, también depende de la época, ¿no? En los 70 se ponían hasta arriba, ¿no? De todo y eran capaces de hacer cualquier cosa, pero que tú te pongas, que es lo que yo quería separar antes, ¿no? Que un tío que quiere vivir estas sensaciones un día, se ponga hasta el culo de drogas y cometa una aberración, no quiere decir que haya venido Satán y la haya poseído y haya cuchillado aquí a nadie, ¿no? Eso no es así. Exacto, exacto. Son puntos de vista y el satanismo siempre va a crear controversia en nuestra sociedad. Creo que es un movimiento que es muy desconocido por la gente, piensa que la literatura, las películas han hecho mucho daño y ahora empieza un poco a la gente a hacerse preguntas, está internet facilita mucho el acceso a estos grupos, hay mucha información al respecto y estamos entrando en un momento en que la gente quiere saber, ¿no? Entonces ya no es algo tan prohibido y poco a poco pues las personas se preguntan, hay muchos libros, hay mucha información. Y yo creo que en el libro que yo proporciono esa información lo más veraz posible, porque yo al empezar mi trabajo veía que había mucho cortapega y había mucha falsedad, muchísima. Me tenía que remontar a bibliografía sobre todo de Estados Unidos, porque es que en España lo que había era infumable. Sí, sí, no. Yo por eso cuando amigos míos, veáis la cantidad de capítulos que hay aquí, o sea, el capítulo lo que hace es llamar tu atención, pero luego sí. Vais a ver que no es, por ejemplo, Lilith es es el gran demonio, digamos, ¿no? Ese gran, y luego es otra cosa, ¿no? La importancia de los sueños, estados alterados de conciencia, satanismo en España, no sé, somos legión, por ejemplo, ¿no? Que así termina el libro, somos legión. Bueno, sí. Yo creo que hoy día vivimos en una época de libertad en la que tenemos que ser más conscientes que nunca de lo que nos rodea. Y ahora viene ya cuando nos vamos a ir despidiendo de Teresa y le vamos a preguntar. ¿A ti todo este viaje de vibraciones para el ajeno negativas, para lo un poco más entendido, que para eso estamos aquí, positivas, te ha llevado... No lo sé, ¿has tenido algún problema cuando empezaste con el primero, a investigar esos exorcismos, ahora con el mundo satanista? ¿A ti te ha pasado algo? ¿Has sentido alguna cosa o todo ha ido a pies puntillas, más o menos? Con el primer libro tuve el rechazo de la iglesia, evidentemente. Claro, o sea, eso estaba claro. Tuve un rechazo total. Las instituciones, personas que no les pareció nada bien que explicáramos secretos de la Iglesia Católica. Y con el satanismo yo tenía miedo porque, digo, me voy a meter en un mundo que a lo mejor pues, no les gusta que explique yo ciertas intimidades. Y no, veo que la comunidad satanista lo ha afrontado muy bien y les ha gustado, ¿eh? He recibido multitud de comentarios de satanistas que les ha encantado el libro porque me han dicho que sí, que es
que es real, que no me he inventado nada, ¿no? Que además muestro los lados, el satanismo más teísta, el ateísta, ¿no? Y con respeto. Así que, bueno, estoy contenta. O sea, que te han tratado bien, nadie te ha comido la moral, no te han sectarizado, no te han sacado el dinero, ni cosas raras, ¿no? Para nada, para nada. Al contrario, he encontrado gente muy, muy amable y que me ha ofrecido su ayuda. Que si mañana uno llega a su casa y dice a su padre, quiero ser satanista, que no se eche las manos a la cabeza y que se informe un poco, ¿no? Podríamos decir. Claro, claro. No, nadie va a sacrificar bebés ni nada por el estilo. Pues muchísimas gracias, Teresa. Última pregunta. Y después de todo este viaje por Satán, las posesiones, la iglesia, el cristianismo, las religiones, ¿qué es lo siguiente? Bueno, estoy trabajando en lo que será la trilogía, en un paso más. ¡Oh! Cuenta. Estoy trabajando. Bueno, no os lo puedo contar. Bueno, lo que puedas, lo que puedas. Rompería la magia, pero yo creo que es el libro que más me está costando. El que más me está costando. Horrores. De todas maneras, yo es algo que os va a gustar mucho. Que os ha gustado los libros que he hecho y como lo planteo, os va a encantar. Os va a gustar muchísimo. O sea, es un siguiente nivel. Es un siguiente nivel que os va a gustar mucho y yo intento hacer libros que me gustaría a mí leer y que no encuentro en una librería. Así que intento hacer cosas nuevas, así que espero que os guste y me está costando mucho y porque es algo complicado. Pero algo relacionado con todo esto, ¿no? Algo relacionado con todo eso, un nivel más. Bueno, ya hemos conseguido algo, A mí me pierde el tabú, me pierde la curiosidad y bueno, yo me meto por esos mundos que la gente no se mete. Yo soy muy cobardica para ver una película de miedo, pero para ciertas cosas no lo soy. Entonces no tengo miedo para involucrarme en ciertas cosas. Una de las evoluciones que a mí más me ha gustado, yo en cuanto al cine se refiere, estas películas de los Warren son las que a mí más me gustan. Me ha gustado mucho la tercera porque se va a otra cosa. Ya no es esa posesión demoníaca, es una posesión a través de la magia, de los conjuros y de este tipo de cosas, de magia negra, entiéndase. Y claro, hay un mundo y unas culturas, que lo hemos dicho antes, por este planeta Tierra, que hacen unas prácticas que, llevadas a los libros, bien llevadas, son importantísimas. Sí. A mí los Warren me encantan, ¿eh? A mí los Warren es una fuente de inspiración, claro que sí. Yo creo que ellos vivieron en sus carnes una de adrenalina maravillosa. Por eso me gustan las películas, ¿no? Entendiéndose que son películas y son modernas, creo que entretienen mucho y yo las recomiendo mucho al que le apetezca pasar un rato de miedito. Teresa, muchas gracias. Yo sé que tú no has pasado miedito, sino que has tenido que trabajar muchísimo para sacar estos proyectos adelante. Muchísimas gracias por estar aquí en Misterio 51. Más adelante te pediré otro ratito. A ver si un día podemos aprender de la voz de alguno de los personajes de tus libros un poco de todo esto. No sé si algún día se podrá, pero bueno, yo ahí lo tiro y lo vamos hablando. Un placer, que todo te vaya muy bien, que seas muy feliz y hablamos en otro momento de todas estas cuestiones. Ha sido un placer estar en tu programa y muchas, muchas gracias por invitarme. No, gracias siempre a ti y a Cidonia, amigos míos. Yo, satanista, Cidonia, fuertísimo abrazo, nos vemos en otro momento.